Buenas noches, les habla Carlos Fernando Chamorro. Bienvenidos a una nueva edición de Esta Noche, un programa patrocinado por Café Selecto. Gracias por sintonizarnos a través de nuestro canal de video en YouTube Confidencial NICA para seguir derrotando la censura televisiva. Gracias a todos los medios digitales, radiales y televisivos que se enlazan con nuestra señal desde Nicaragua, Costa Rica, España y Estados Unidos. Hoy se confirmó oficialmente la cuarta persona fallecida por COVID-19 según el Ministerio de Salud, aunque fuentes vinculadas al Hospital Privado Monte España revelan que una quinta persona, un segundo trabajador del aeropuerto internacional, también murió esta madrugada. Y sin embargo, a pesar de estos 5 muertos y que hay un creciente número de personas que han sido hospitalizadas en los últimos días y otros fallecidos que oficialmente no son registrados como COVID-19 porque el MINSA no les realizó pruebas, el gobierno se rehúsa a admitir que el virus ya está en una fase de contagio comunitario. Por el contrario, de manera irresponsable y temeraria, el régimen sigue promoviendo actividades de contacto y aglomeración masiva, poniendo en riesgo la vida y la salud de miles de personas al propiciar la propagación de la epidemia. Esta noche tendremos una entrevista con Juan Sebastián Chamorro, director ejecutivo de la Alianza Cívica, que está demandando al Estado y también al sector privado la adopción de más de 40 acciones de políticas públicas y privadas en el ámbito de salud, en el ámbito social, fiscal y financiero, así como la restitución de las libertades democráticas para enfrentar la pandemia en el país. Les presentaremos el testimonio de Hazel Cuadra, una profesional que reside temporalmente en Estados Unidos con su familia para acompañar el tratamiento de cáncer de su hija mayor. Y a pesar de que adoptó las más rigurosas precauciones, resultó contagiada de COVID-19. Tendremos una entrevista desde Guayaquil, Ecuador, con el médico ecuatoriano-nicaragüense Eduardo Erdocia Pasos, quien ha sido testigo de primera mano del colapso del sistema de salud en esa ciudad por el impacto del coronavirus que ha dejado centenares de muertos, y nos dice qué puede aprender Nicaragua de la tragedia de Ecuador. Y al final del programa, la caricatura animada y comentada de Pedro Javier Molina. Empezamos con el reporte de las noticias con Cindy Regidor. La madrugada de hoy, 29 de abril, murió en el Hospital Monte España de Managua un despachador de vuelos del Aeropuerto Internacional Augusto C. Sandino, sospechoso de COVID-19. Se trata del cuarto fallecido por coronavirus en Nicaragua y el segundo trabajador del aeropuerto en menos de una semana. Sin embargo, el caso ha sido ocultado por el Ministerio de Salud y no ha sido incluido en el informe oficial. En cambio, el MINSA informó horas después del quinto fallecido por la pandemia, un hombre de 66 años que murió ayer y cuya condición no fue detectada por las autoridades. Una persona, varón, de 66 años de edad, que fue llevado por sus familiares en estado delicado desde un centro privado para adultos mayores a una unidad hospitalaria, llegó con un historial de múltiples padecimientos crónicos, entre ellos Alzheimer, diabetes, hipertensión y lamentablemente falleció la tarde de ayer. Según el MINSA, solo se mantienen 3 casos activos de COVID-19, pacientes que según el funcionario se encuentran delicados pero estables. También reportó 16 casos sospechosos y sostuvo que no hay transmisión comunitaria. El Observatorio Ciudadano COVID-19 en Nicaragua reporta hasta el 28 de abril 342 casos sospechosos de coronavirus. El equipo interdisciplinario recibe reportes que luego verifica con fuentes de información locales. Este es un conteo paralelo al oficial del Ministerio de Salud, que actualmente es de 16 casos sospechosos y 13 casos positivos, de los cuales solo se mantienen 3 activos, según las autoridades. Tras varias semanas de avance de la pandemia de coronavirus en Nicaragua, el régimen Ortega Murillo recién destaca y promueve medidas de prevención, como el uso de mascarillas y la desinfección de espacios de alta concentración de personas, como el mercado oriental y las unidades de transporte colectivo en la capital. Y entonces estamos llamados a fortalecer toda la información, los mensajes sobre las medidas, lavado de manos, también la distancia personal, quienes
deben usar las mascarillas. Sin embargo, el gobierno sigue organizando y convocando a actividades masivas turísticas y recreativas, a pesar del llamado al distanciamiento físico que hace la Organización Mundial de la Salud para evitar la propagación de la pandemia. Hasta ahora, en Nicaragua siguen abiertas las fronteras, continúan las clases presenciales y las labores del sector público, a pesar de que la mayoría de países en la región han dictado este tipo de medidas de cuarentena social. La Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia presentó medidas económicas, sociales y sectoriales para afrontar la pandemia de coronavirus en Nicaragua. Entre las medidas que demandan al gobierno están la aplicación de pruebas de detección del virus para identificar focos de contagio, suspensión de clases, creación de un fondo de transferencias de alimentos y víveres y de un bono alimenticio para personas en riesgo, suspensión de pago de cuotas de préstamos, del pago de hipotecas y del pago de agua y energía eléctrica. La Alianza también llamó a la liberación de los presos políticos, gestión de fondos de ayuda para los exiliados nicas en Costa Rica y a permitir el retorno de los nicaragüenses que están fuera y desean regresar al país. En nuestro sitio confidencial.com.ni, lea el artículo de nuestra colega Ivette Munguía sobre cómo las sumas y restas del gobierno en las cifras de COVID-19 ocultan el impacto real de la pandemia en el país. Continuamos en esta noche con el testimonio de una paciente positiva del coronavirus que se encuentra en aislamiento para evitar el contagio de su familia. Hazel Cuadra es una chef profesional, directora de la revista y el programa de televisión Simple and Gourmet, quien desde hace más de un año reside temporalmente en Estados Unidos con su familia para acompañar el tratamiento médico de su hija mayor que fue diagnosticada con cáncer. A pesar de adoptar las medidas de precaución más rigurosas en el ambiente hospitalario en que se mueve en Boston, Massachusetts, se contagió de COVID-19 y hoy cumple su día número 24 en total aislamiento en su casa. Cindy Regidor conversó con Hazel Cuadra y nos cuenta su historia. Actualmente sos una paciente recuperada de coronavirus. ¿Cuál es tu estado de salud? Bueno, ¿qué tal, Cindy? Bueno, muy contenta de estar aquí con ustedes compartiendo mi experiencia, esperando que les pueda ayudar, ¿verdad?, a alguien. Ahorita estoy ya, sí, estoy recuperada, digamos, tengo 24 días hoy de estar aislada completamente 21 días y estos 3 días pues he estado comenzando, digamos, a salir del aislamiento que estoy en mi cuarto, en mi casa, pues adentro de mi casa. ¿Cómo te contagiaste del virus, Hazel? Mira, para darte contexto un poquito, yo tengo un año de estar viviendo en Boston, en Massachusetts. Mi hija fue diagnosticada con cáncer hace un año. Entonces nos venimos acá al tratamiento de quimioterapia de Sofía, mi hija mayor. Pero realmente nosotros estábamos en un sentido un poco más preparados tal vez que el resto del mundo por la situación peculiar de la enfermedad de mi hija, ¿no? Entonces tomamos precauciones. De medidas de precaución mucho antes, tal vez que muchas de las personas, porque tenemos un año, ¿no?, de estar con cuidados, con gel antibacterial en toda la casa y constantemente lavado las manos y con todo eso para cuidados generales de mi hija, de todas maneras. Entonces, realmente, también era una de las razones que yo quería compartir esto, es porque realmente si me pasó a mí, le puede pasar a cualquier persona porque nosotros tenemos medidas extremas, digamos, por la situación médica de mi hija. Entonces realmente yo no salía a ningún lado. Obviamente cuando comenzó los rumores, ni siquiera de la pandemia, todos aquí nos cuarentenamos en la casa para evitar cualquier cosa con Sofía y con cualquiera de nosotros, pero obviamente ella tiene un estado de salud delicado por su quimioterapia, sus defensas son más bajas. Entonces yo no salía a ningún lado, fue una salida de emergencia que tuvimos con mi hija menor Sabrina, que se enfermó y la tuvimos que llevar al doctor. Y fue una salida de una hora, ya sabes, una hora y media, lo más, que fuimos y venimos con todas las precauciones, máscaras, nosotros vamos con guantes porque vamos en transporte público, usamos Uber acá en Boston, entonces igual con guantes para todo lo que tiene que ver con el Uber, nos quitamos los guantes en cuanto llegamos, nos ponemos otro set de guantes cuando ya montamos de vuelta para venir y fue así de rápido. Ese día, no sé cómo específicamente, obviamente, pero algo fue, una tontería, ya sabes, pones el celular en algún lado, lo volvés a agarrar, te lo pones cerca de la cara y contagiaste. ¿Desarrollaste síntomas inmediatamente o cómo fue? Fue 7 días después,
Estuve 7 días en la casa y eso es lo peligroso también de este virus, entre muchísimas cosas, es que pasas muchos días, el tiempo de incubación es 7, mucha gente 5 días, 6 días, pero pasas sin síntomas. Yo pasé 7 días sin síntomas en mi casa, con mis hijas, con mi esposo, normal, sintiéndome bien y interactuando con ellas de una manera normal. Yo, pues, dormí con Sofía un día, aún, pues, sin saber que ya lo tenía. Pues, y fueron 7 días y hasta que me sentí el primer síntoma, que fue fiebre en mi caso. ¿Cuál fue tu cuadro de síntomas? El primer día fue fiebre altísima, fue 39.3, una fiebre súper alta que no se me fue. No me bajó nunca de 38.5 tomando Tylenol. Desde el primer día, obviamente, yo me aislé por todas las razones que te digo, por Sofía y su salud y por prevención. De todas maneras, me aislé sin saber qué era, pero por si acaso. Fiebre, me dio la fiebre los primeros 4 días. No me sentía mal, me sentía bien, de ánimo, es más. Y mucha gente le ha pasado igual que a mí, y por eso también lo quiero contar, porque mucha gente le pasa que le comienza muy suave, se va, a mí se me fue después del 4º día, se fue completamente, seguí aislada, porque iba a seguir aislada los 14 días que recomiendan de todas maneras, pero pensé que ya se había ido, pensé que ni siquiera fue eso, dije, ah, bueno, queda bien, ya está, solo fue fiebre y a saber qué fue, y viví tus tonto, y después volvió, como el día 6, volvió todo peor, entonces lo mío fue fiebre, me volvió fiebre, dolores de estómago bastante fuerte, lo mío fue bastante gastrointestinal, fue dolores de estómago, náuseas, diarrea que fue empeorando día a día, sin comer nada, porque todo me caía mal el estómago, no podía tomar agua, me dolía, hasta lo tengo apuntado, son tantos acá, dolores de cabeza, súper fuertes, comencé a oler, a sentir olores extremadamente fuertes, como a ácido, como a vinagre, y recordé haber leído mucha gente que habla de que se le pierde el sentido del olfato. A mí me pasó lo contrario, pero yo decía, es demasiada coincidencia que ese sentido toca, pues. Y a mí me pasó que todo olía como súper fuerte, o sea, me costaba respirar mucho por el olor, por el sentido de lo insoportable que era ese olor. Y un cansancio extremo, un cansancio que nunca he sentido en mi vida. Pues yo me he enfermado de cualquier cosa, de quebradora, de diferentes, y hasta influenza he tenido, pero en algún momento de mi vida, pues, pero yo nunca había sentido este nivel de exhausta, de desvanecida, cansada y deshidratada. Deshidratada, pero cada vez que tomas un poquito de agua te duele el estómago, entonces es un ciclo bastante, bastante horrible. Entonces, a ese punto, cuando ya me comienzan todos esos síntomas, yo ya llamo, ¿verdad? A la línea de COVID. Aquí en Boston hay una línea específica de COVID que uno llama y, al igual que muchísimos países, tienen como grabado que los síntomas tienen todo que ver con la parte respiratoria. Yo tenía tos, pero muy leve, nunca me dio tos muy intensa, ni nunca me dio dolor en el pecho, nunca me dio ardor de garganta, ni nada de esa parte de que me faltaba el aire y esas cosas a mí no me daba, entonces no me hacían el examen, me decían que no cumplía los requisitos de fiebre, tos y dolor de pecho y shortness of breath, como le dicen, que te falta el aire, entonces no me lo hacían, y lo que pasó fue que seguí empeorando a los días, digamos, y ya para el día que te contaba, día 9, digamos, que desde el primer día del síntoma, día 9, comencé a escupir sangre, tenía ciertos días de estar como sintiendo como sabor a sangre, y cuando me lavaba los dientes, me enjuagaba, sentía como que salía mucha sangre y estaba un poco confundida, pero ya ese día, el día 9, ya comencé mucho más fuerte y ese día fue el que fui al hospital. ¿Y fue hasta ese momento que te hicieron la prueba de COVID? Ese momento llegué al hospital, llegué a emergencias del Massachusetts General Hospital, y me hicieron el examen de COVID, me dijeron inmediatamente, me metieron un cuartito y me dijeron, sí, todo es COVID, y 30% o 40% les da por más bien gastrointestinal, y es algo que tal vez no se habla mucho, de la diarrea y eso, yo no lo sabía, sinceramente, cuando lo estaba viviendo, y decía, no lo he escuchado, ese síntoma, pero sí, dicen que 30-40% está más o menos presentando ese tipo de síntomas, no respiratorios, sino como gastrointestinal, porque te crea como una colitis, te inflama el intestino y eso. Entonces me dijeron desde el primer momento, te vamos a hacer el examen de COVID, me hicieron una radiografía de los pulmones y me hicieron examen de sangre, el examen de sangre sale bien, sale normal, que es algo que también le he compartido a mis amigas y toda mi familia para que sepan, pues a mí no me salía nada, no me salió
elevado los glóbulos blancos ni nada, no tenés infección, el examen de sangre no realmente no lo lee. ¿Cuáles fueron las recomendaciones en ese momento para las personas como vos con el virus activo en ese momento? Desde el día 1 del síntoma, aislada completamente por 14 días, me mandaron Tylenol, acetaminofén. En cuanto a medicinas, me dieron antibióticos, dos tipos de antibióticos para la colitis, para lo del estómago, y unas medicinas para las náuseas, bien fuerte, y tomar líquido, pues, y bastante que te la pases en tu casa, pues, que encerrarte en tu casa y llamarnos solo si te estaba faltando el aire, pues, y todo eso más fuerte, pues, los síntomas más fuertes, pero básicamente, como quien dice, la tenés que vivir en tu casa hasta que no podás vivirla en tu casa, ya sabes. Mi esposo duerme en la sala, gracias a Dios tenemos dos baños, entonces mi esposo usa el baño de las niñas, teníamos una mesita fuera de mi cuarto, pero la puerta, y me dejaban la comida en platos descartables para que no hubiera, no, nunca compartir platos ni vasos, todo descartable para con la familia, pues no contagiar a nadie. ¿Cómo se encuentra el resto de tu familia? ¿Hubo temor de que hubiese contagio en particular con tu hija Sofía por su condición de cáncer? Pánico, pánico. Ay, se me no querías llorar. Pánico realmente porque, porque obviamente ella su defensa es súper baja. Como te digo, pasé 7 días sin síntomas. Entonces yo realmente estaba segura que se lo había pasado porque lo veía casi imposible. Ya sabes que no lo te vieron ninguno los tres. Entonces era una situación, un nivel de estrés y de pánico impresionante. Pero gracias a Dios nunca desarrollaron síntomas. Tienen un ángel ahí que los andan cuidando porque realmente fue un milagro. No, nunca les dio síntomas, pero sí el nivel de estrés, el nivel de pánico que hay es impresionante, estando aparte de mi familia además. O sea, si aquí le pasaba a mi esposo, por ejemplo, ¿qué iba a pasar con las niñas? ¿Cómo íbamos a hacer si los dos estábamos enfermos? Era una situación bastante estresante, pero no me quejo porque no les pasó. Así que, gracias a Dios. Imagino tenés todavía familiares, amistades en Nicaragua, y ante la pandemia las autoridades todavía no dictan medidas de distanciamiento físico como sí lo han hecho otros países y lugares como donde actualmente vivís. ¿Cómo ves la situación y qué le dirías a los nicaragüenses tras tu experiencia? Mira, la verdad es que creo que aquí lo más importante que quería transmitirles era de que el distanciamiento social es lo único que se ha comprobado para realmente bajar el nivel de contagio. Realmente sé que mucha gente no puede quedarse en casa por diferentes circunstancias, estoy completamente clara de eso, especialmente en Nicaragua. Pero los que sí pueden tienen que hacerlo por todos, ¿verdad? Por ellos mismos, por sus familiares. Realmente esto es algo que como te digo, a mí me dio un caso, yo fui un caso leve, considerado leve, ¿ya? Porque no necesité respirador, porque no necesité hospitalización, y aún en casos leves como el mío es una pesadilla. O sea, no es una gripe, no es, es algo que realmente a una persona mayor, no sé, pues la taquicardia que yo sentía, todos esos síntomas, te digo, es algo que realmente no es de tomarlo muy, muy en serio. Y lo único que le puedo decir a Nicaragua es eso, ¿no? Que realmente los que puedan quedarse en casa, sé que hay mucha gente que no, pero los que puedan es la única manera de realmente poder combatir esto, pues, porque realmente así tiene que ser. Por circunstancias de la vida te tocó vivir esta pandemia y en particular padecer la enfermedad, el virus en Estados Unidos. ¿Cómo crees que hubiese sido en caso de que te hubiera tocado en Nicaragua? ¿En Nicaragua hubiera sido catalogada por las autoridades como una paciente de 30 años, sin ningún tipo de enfermedad crónica ni complicación, una paciente estable? Mira, realmente pues me preocupa, realmente como decir, mi familia está allá, todas mis amistades, todo está allá y no me puedo imaginar, yo estoy aquí en Boston donde es realmente, yo al hospital que fui, es el segundo mejor hospital del mundo, pues estamos en una situación muy, la comparación realmente es completamente distinta, pues, y lo único que puedo es realmente cuando hablo con mi familia es eso, decirles, tomen
realmente medidas extremas, porque aquí pues hay un problema de eso, hay escasez de camas en el hospital, entonces no me puedo imaginar qué pasaría, qué va a pasar en Nicaragua, digamos, realmente preocupa que realmente pegara de la misma manera. ¿Por qué decidiste, Hazel, compartir tu testimonio? Creo que es importantísimo, Cindy, que la gente sepa lo rápido que fue que es el contagio. Creo que es vital, yo hay miles de cosas que no sabía y a mí me sirvió particularmente cuando estaba pasando por eso, escuchar las experiencias de otra gente, leer todas las otras gentes que le había pasado. Entonces es una cosa como de pay it forward, como dicen en inglés, algo pasarlo y realmente pasar esta experiencia y decir, se contagia súper rápido, los síntomas son diferentes para cada quien, hay que estar alerta, no es solo respiratorio. El hecho de que comienza leve y después se va y después vuelve, que le pasa a mucha gente, así que no subestimemos cualquier gripita o cualquier fiebre. Y el hecho de que aunque sea leve, es terrible, es espantoso, es realmente una experiencia que no quiero que nadie viva. Ese es el testimonio de Hazel Cuadra desde Boston, Massachusetts, donde se encuentra en recuperación de COVID-19. Continuamos con Juan Sebastián Chamorro, director ejecutivo de la Alianza Cívica. El crecimiento cada vez más visible de la pandemia del coronavirus en Nicaragua no lo puede ocultar la falta de transparencia ni la opacidad oficial. Sin embargo, el gobierno se rehúsa a adoptar medidas preventivas para mitigar la pandemia. Esta mañana la Alianza Cívica presentó un pronunciamiento demandando al gobierno la adopción de más de 40 medidas de política social, fiscal, monetaria y sectorial, y también al sector privado en el campo financiero y laboral para enfrentar la pandemia. Nos comunicamos con Juan Sebastián Chamorro, director ejecutivo de la Alianza Cívica. Juan Sebastián, a pesar de que en Nicaragua ya hay por lo menos 5 fallecidos por COVID-19 y un número creciente de sospechosos, el gobierno aún no admite que estamos en la fase de transmisión comunitaria. Las demandas que ha presentado la Alianza Cívica incluyen más de 40 medidas para el gobierno y también para el sector privado, enfocadas principalmente en la prevención. ¿Implica esto una cuarentena total? ¿Están demandando el cierre del gobierno? Estamos demandando una serie de medidas, tanto sociales como económicas, que atañen a distintos sectores de la sociedad nicaragüense, que van desde los pensionados del INSS, las personas más vulnerables de la sociedad nicaragüense, empleados públicos, personal sanitario, que creemos nosotros tiene que ser protegido también, como estos grupos vulnerables, porque están en la línea de ataque frente al virus, y medidas de cierre como el tema de las escuelas. Somos uno de solamente 4 países en el mundo que no han cerrado las escuelas, de tal manera que dictadura que no ha hecho absolutamente nadie, que más bien está de brazos cruzados, Carlos Fernando. Hasta hoy el gobierno se mantiene aferrado a una supuesta normalidad por el interés de mantener las recaudaciones tributarias para financiar la planilla de la policía, del gobierno. La Alianza Cívica está demandando que se suspenda el pago del IR, el pago del impuesto al valor agregado, el selectivo de consumo por 3 meses, así como la cuota fija y los impuestos que cobran las alcaldías por 3 meses. ¿Puede el gobierno dejar de percibir estos impuestos? ¿Cuál sería el costo económico para que lo puedan hacer? Estamos hablando de una moratoria, asimismo también de el cobro y conexión, que evitar que se corte el agua y la luz a los hogares. Estamos hablando de una moratoria, Carlos Fernando, donde estos montos puedan ser prorrateados luego de pasada la pandemia. Nosotros creemos de que lo fundamental acá es, además de salvar las vidas, además de preservar la salud del pueblo nicaragüense, tratar de minimizar los costos económicos. Y los costos económicos están siendo bastante altos. Entonces no tiene sentido estar cobrando impuestos en una situación como la que estamos enfrentando. Y por eso es que decidimos de que son situaciones extraordinarias que requieren de acciones extraordinarias. Y por eso decimos de que esta es una moratoria, un respiro por 3 meses y luego estos adeudos irlos pagando en el tiempo.
De tal manera de que no es una disminución en la recaudación, sino tratar de que se le dé respiro a los pequeños comerciantes por 3 meses. Hay otras medidas que atañen a empresas cuasi públicas, como la que brinda el servicio de energía eléctrica. Ustedes proponen que se reduzcan y se congelen los precios de los combustibles, del gas licuado y también de la tarifa de energía, que no se suspendan los servicios de telefonía celular ni de internet que brindan compañías privadas. ¿Tiene el gobierno autoridad, legitimidad para adoptar esa clase de política con esta clase de empresa? La comunicación que emitimos está orientada, por un lado, a hacer una demanda a quien tiene la capacidad de la atención médica y de la conducción de políticas económicas, Carlos Fernando. Tenemos que recordar que el agua y la luz son servicios públicos que controla este gobierno y que, por lo tanto, sobre todo en un escenario de disminución sorprendente de los precios del petróleo, y tanto para el agua y evidentemente para la electricidad, el insumo principal es el petróleo, de que esta disminución de los precios internacionales sea de una vez trasladado al consumidor. Y eso, en este contexto, se podría hacer perfectamente. Ahora, con relación a las empresas privadas de servicios de telecomunicaciones, estamos haciendo un llamado, este ya es un llamado a la solidaridad, de telefonía, de datos, de internet, que sean lo más flexible posible, porque tener un teléfono conectado con recomendaciones de salud te puede salvar la vida. Entonces, este es un planteamiento que hacemos a todas y aquellas personas, instituciones, tanto públicas como privadas, del sector privado también, para que podamos enfrentar de una manera responsable esta crisis. Por eso es que precisamente también hacemos el llamado de que se proteja al empleo en las empresas privadas también. ¿Cuál sería el alcance del alivio temporal que tendrían esta clase de medidas? Por ejemplo, el gobierno dijo que está adelantando el pago del salario de mayo a los empleados públicos. Supongo que se están previendo ellos la profundización de la crisis en las próximas semanas, pero ustedes están planteando medidas de alivio, de moratorias, incluso también relacionadas con el sistema financiero en cuanto al pago de préstamos y al pago de hipoteca. ¿Cuál es el alcance de estas medidas? Bueno, el alcance es de que trate de llegar a la inmensa mayoría de los nicaragüenses. Por eso es que estamos hablando de servicios públicos y servicios privados que atañen desde los más vulnerables hasta las empresas grandes. Por eso es que hablábamos también de IR y de IVA y de impuesto selectivo al consumo. Esta es una propuesta, Carlos Fernando, que se basa en la experiencia que se han hecho en todas partes del mundo donde hay gobiernos responsables que han tomado medidas económicas similares, y la hicimos con el entendido de que estas son políticas que son factibles de hacer. Tenemos que recordar, por ejemplo, de que en la mayoría de los países del mundo se han establecido partidas presupuestarias. Aquí no ha habido reforma al presupuesto general de la República y sabemos a ciencia cierta de que hay partidas presupuestarias que pueden redirigirse para incrementar el gasto en salud. Entonces es una posición bastante integral para tratar de cubrir todas las actividades económicas y así minimizar el costo en la población, traducido en pérdidas de empleo, en pobreza y en miseria, Carlos. En el ámbito del sector privado, además de lo que mencionabas de compañías que brindan servicios de telefonía e internet, hay un planteamiento específico sobre el sector financiero en cuanto a la suspensión del pago de cuotas de préstamo, de hipotecas, y por el otro lado, el sector privado anunció la creación de un fondo de ayuda de emergencia. Lo hizo COSEP, AmCham, FUNIDE. No se conoce cuántos fondos, cuántos recursos han recaudado y de qué manera lo han distribuido. Es decir, ¿dónde está el liderazgo del sector privado en esta crisis? Bueno, yo creo de que con el anuncio de la creación de este fondo se está demostrando el liderazgo de estas tres instituciones, FUNIDE, COSEP y AmCham. Esto es parte de un proceso de recaudación que sigue en marcha. Desconozco en este momento cuánto es la totalidad de lo que se ha recaudado, pero la idea es de que se ayude a financiar actividades importantes desde el punto de vista del sector privado, Carlos. Así que sí, hay un liderazgo. Está el Comité Interdisciplinario de Expertos también, que esto lo está liderando el sector privado, expertos sobre la materia. Yo quisiera también hacer referencia a las más de 315 medidas
que se han implementado en empresas privadas para preservar el empleo, para asegurar que la gente pueda conservar sus puestos de trabajo. Así que es mucho lo que se ha estado haciendo a nivel de la empresa, compartiendo costos, manteniendo salarios, y por eso es que nosotros reiteramos la importancia de que estas medidas sigan siendo implementadas. Sin embargo, hay que tomar en cuenta de que el sector formal de la economía representa aproximadamente entre el 20 y el 25%. Hay muchos sectores económicos que tenemos que tener un tratamiento diferenciado. Por eso es que hacíamos hincapié en el tema de los pequeños comerciantes en los mercados, en el tema de los cuentas propias y en el tema de la cuota fija, porque esto es un sector amplísimo que no se puede dar el lujo, desafortunadamente, Carlos Fernando, mucho de ellos de quedarse en casa porque dependen del día a día para poder trabajar y subsistir. Estás hablando de una reforma presupuestaria para crear un fondo de emergencia, bonos especiales para los trabajadores, para los asegurados, para los trabajadores por cuenta propia. ¿Puede el gobierno tener recursos para cubrir esos fondos, ese programa especial, más allá de la reasignación de partidas presupuestarias? ¿Tiene acceso el gobierno a créditos en este momento del Banco Centroamericano que se puedan disponer a favor de esta emergencia? El Banco Centroamericano ha tomado tres medidas que han sido importantes: la donación de $1,000,000, la donación de 26,000 pruebas de coronavirus, que desconocemos si estas pruebas están siendo implementadas a nivel masivo en el país. Creo que no, porque no se ha dado ninguna información al respecto, y ha anunciado la creación de un fondo para la región de $1,900,000,000. Esto, si lo dividimos en partes similares, le podría corresponder a Nicaragua entre $300 y $400 millones. Tenemos que recordar también que el servicio de deuda externa ha sido también creada una moratoria a nivel mundial, y esto podría, no tenemos información exacta, pero podría liberar algunos recursos con relación a atender la pandemia. Una cosa importante, sin embargo, que hay que decir es de que, por desatender las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, Carlos Fernando, este gobierno ha dejado mucha plata sobre la mesa porque los organismos internacionales no apoyan a regímenes que estén desatendiendo las recomendaciones. Por eso es que vos ves que se han anunciado, se han dado noticias sobre no, porque precisamente los donantes siempre piden algún tipo de congruencia en política, en este caso política sanitaria. Sector financiero, están demandando que se suspendan los pagos de cuotas de préstamo, de hipotecas por 3 meses. Esas son decisiones individuales de cada institución financiera, son decisiones concertadas que puede adoptar la banca privada. Es decir, ustedes están haciendo una serie de planteamientos, pero la contraparte es el liderazgo del sector privado y, por otra parte, el sector público, que está completamente de espaldas a esta crisis en este momento. No, Carlos Fernando. En el caso del sistema financiero, tenemos que recordar de que este es un sistema regulado, y realmente el que estamos haciendo el llamado es que la Superintendencia de Bancos y la CONAMI, que regula a las financieras y a los bancos respectivamente, le autoricen a las entidades financieras que le permitan esta moratoria. Tengo entendido que antes de Semana Santa hubo de parte de los bancos una solicitud a la Superintendencia de precisamente flexibilizar estos pagos, y que la Superintendencia les dijo pues que se habían ido de vacaciones por Semana Santa. Entonces, es en dos etapas. El llamado acá es también al sector financiero para que efectivamente flexibilice y genere esta moratoria sin afectar, obviamente, el historial crediticio, pero sobre todo a la entidad reguladora para que permita este tipo de cosas, que, dicho sea de paso, se hicieron en el 2018 en el pleno de la crisis. Algo que es poco conocido, pero efectivamente se le dio la flexibilidad a los bancos para que pudieran de alguna manera darle un respiro durante lo duro que estaba la crisis de abril. Pero déjame volver al inicio. En este momento ya hay 5 muertos en el país, probablemente muchos más que no han sido registrados porque no se hacen pruebas de coronavirus, pero es obvio que, a pesar de que se percibe en las calles un cierto clima de relajamiento, hay una enorme preocupación por la cantidad de señales que hay del avance de la pandemia en el país, el incremento de personas que están llegando a los hospitales con síntomas de bastante gravedad. ¿Ustedes están demandando
un cierre total del país, una cuarentena nacional, un cierre del gobierno? Así explícitamente no, Carlos Fernando, porque obviamente tenemos que tener el sistema público de salud abierto, tenemos que tener los sistemas que son esenciales para el funcionamiento de la vida humana en el país, los servicios públicos, etcétera, pero estamos demandando, por ejemplo, el cierre de las escuelas. Debería de cerrarse todas las actividades que no son esenciales. Y sobre el tema de los 5 muertos y los 13 contagiados, este es el resultado de una política poco transparente del manejo de la información de agua. Todas estas cosas ya venían ocurriendo antes de la pandemia. Y entonces ahora no nos sorprende que Costa Rica tenga 600, 500 casos, Honduras tenga 500 casos y nosotros tengamos 13. Esto es evidentemente una manipulación, un ocultamiento de la información. ¿Cuál es la demanda en relación a la empresa privada formal en cuanto a su vínculo con los trabajadores? Estoy hablando de salarios, de prestaciones, de preservación del empleo. Bueno, en primer lugar, ir más allá de lo que exige la ley de higiene ocupacional, más allá del código laboral, y extremar todas las medidas de protección posibles, ¿verdad? Porque es fundamental que evitar los contagios en los puestos de trabajo. También para la Alianza Cívica es fundamental, recordemos que tenemos el sector sindical y el sector también de la patronal dentro de la Alianza Cívica, la importancia de preservar el empleo, Carlos Fernando. Para nosotros esto es fundamental. Sin violentar, sin alterar lo que establece el Código Laboral, tratar de encontrar todos los mecanismos para flexibilizar y evitar el despido de la gente. Eso para nosotros es fundamental para que efectivamente los trabajadores puedan conservar sus plazas de trabajo. Eso conlleva a que efectivamente los empresarios tengan que aportar parte de estos costos para que los empleados no se vayan, ¿verdad? Al plantear este énfasis de las demandas de parte de la Alianza Cívica en los costos económicos de la prevención, ¿cómo se sitúan ustedes en relación a las demandas políticas de liberación de los presos políticos, de restitución de las libertades democráticas dentro de esta crisis? Está puesto en el documento, obviamente, y te agradezco por la pregunta, porque hemos incluido evidentemente reiterativamente nuestra demanda y exigencia de la liberación de los presos políticos, que no deberían de estar ahí, nunca debieron de haber estado ahí en las cárceles, y además ahora es un tema de salud pública. Y estamos también haciendo la relación de que esta es una dictadura que no solamente ha mostrado una ineptitud en el manejo de la crisis de la pandemia, sino que también sigue violentando libertades públicas. Y que también esta es una de las razones por las cuales los financiamientos se vuelven más difíciles para este régimen. Eso es lo que dice Juan Sebastián Chamorro, director ejecutivo de la Alianza Cívica. Continuamos desde Guayaquil, Ecuador, con el médico ecuatoriano nicaragüense Eduardo Erdocia Pasos. Hola a todos, soy Camilo Egaña, Selena en español. Les sugiero, les recomiendo, les pido por favor que se suscriban al canal Confidencial Nick en YouTube. De esa manera se rompe el muro, el dique, evitan los zarpazos a la censura. Es lo menos que se puede hacer, ¿vale? La ciudad de Guayaquil, en Ecuador, ha sido uno de los focos de la pandemia en América del Sur, donde ha ocurrido el fallecimiento de centenares de personas. Y para conocer qué puede aprender Nicaragua de la tragedia de Ecuador, nos comunicamos con el médico ecuatoriano nicaragüense Eduardo Erdocia Pasos, médico general con un máster en gestión de servicios sanitarios, quien ha vivido de primera mano el colapso del sistema de salud en ese país, mientras comparte la preocupación por la suerte de Nicaragua y la de su familia en la ciudad de León. Eduardo, los datos de COVID-19 en Ecuador hasta este momento registran más de 23.000 afectados y más de 1.080 muertos, la mayoría de ellos en la ciudad de Guayaquil y en la provincia de Guayas, donde tú vives. ¿A qué se atribuye esa alta tasa de mortalidad de la pandemia en esta zona? Efectivamente, el día de hoy, sin embargo, ya tenemos, según las cifras oficiales del Ministerio de Salud Pública, más de 24.000 casos confirmados de pacientes COVID en el país y más de 1.000 pacientes fallecidos a causa de esta pandemia.
en la ciudad de Guayaquil, donde yo habito, y en la provincia del Guayas, es donde tenemos más del 69% de casos de pacientes con COVID y también la mayor tasa de mortalidad. Esto se ha dado por múltiples causas. Es un efecto multifactorial o dependiente de muchas variables, ¿sí?, que ha generado este crecimiento exponencial en la ciudad y en la provincia o en el departamento de Guayas. Hay una controversia sobre el número de fallecidos y sobre la verdadera extensión de la epidemia. De hecho, el propio gobierno admite que en la zona de Guayas hubo en un mes 6.000 fallecidos cuando normalmente se registraban 1.000. Pero a estos no se les hizo la prueba del coronavirus. Hay un subregistro sobre el desarrollo de la pandemia y sobre el número de muertos. También lo dicen las fuentes oficiales, existe una subestimación en cuanto a la cantidad de pacientes confirmados que nos plantea el oficialismo con un listado de 24.000 pacientes, sí, que se da principalmente porque en la primera etapa del crecimiento de la pandemia en el país y en la ciudad de Guayaquil principalmente, no se realizaron la cantidad de test suficientes para poder determinar y para poder generar medidas de aislamiento tempranas a pacientes con COVID, por lo cual en Ecuador y en Guayaquil entramos rápidamente a una fase 4 epidemiológica, en la cual simplemente se pierde el rastro del contagio, la pandemia se vuelve comunitaria y es muy difícil poder determinar pacientes que hayan estado en riesgo y así poder determinar cuáles pacientes o qué población debe de mantenerse en confinamiento. Eduardo, ¿cuántos test se hacían al inicio de la crisis? ¿Cuántos se hacen hoy en Ecuador? ¿Y quién los realiza? ¿Los hace únicamente el gobierno o también los laboratorios y clínicas privadas lo pueden hacer? Bueno, inicialmente en las primeras semanas lo realizaba únicamente un instituto filial al Ministerio de Salud Pública, es decir, lo manejaban únicamente el gobierno. Luego, a medida que la pandemia fue tomando mayor fuerza en el país, se habilitaron a laboratorios privados para que puedan realizar este tipo de exámenes. Sin embargo, muchos de ellos se demoraban de 1 a 2 semanas para poder emitir un resultado y muchos de ellos fueron canalizados directamente hacia Quito. Y luego de Quito, que es la capital del Ecuador, se reportaba un informe de la cantidad de pacientes que realmente se pudieron realizar los test. Al día de hoy, el oficialismo dice que está realizando sobre 2.000 pruebas diarias a nivel nacional. Sin embargo, aún según los registros o las estadísticas de la OMS, seguimos estando cortos. Pero hay algo que destacar, Carlos, y es que en este momento ya en el país hemos estado en una fase muy avanzada en cuanto a la contaminación y es más importante también determinar que el sistema de salud, tanto público como privado, es decir, las clínicas y hospitales, tanto del Ministerio, del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y las privadas, llegaron a tener un abarrotamiento y un colapso absoluto de camas, tanto de emergencias, hospitalizaciones y de unidades de cuidados intensivos, lo cual también disparó rápidamente la tasa de mortalidad, de que no solamente por pacientes con coronavirus, sino también un daño colateral debido a pacientes que normalmente tienen que acceder al sistema de salud pública y que lamentablemente por un colapso o abarrotamiento no podían acceder. Vamos a hablar en un momento sobre el colapso del sistema hospitalario, pero antes me gustaría que nos expliquen cómo reaccionó el gobierno, cómo reaccionó el sistema de salud pública cuando se decretó la emergencia. Sabemos que en Ecuador el gobierno decretó un confinamiento el 16 de marzo, pero también hubo antes de esa fecha carnavales, partidos de fútbol, aglomeraciones masivas. ¿Estas medidas no se aplicaron o llegaron muy tarde? Primero, es una enfermedad o una situación que realmente ha superado las expectativas de todo el mundo. Y hemos visto países como España, Italia e incluso Estados Unidos que al día de hoy han estado totalmente colapsados. Sin embargo, creo que Ecuador tuvo el suficiente tiempo viendo ejemplos como el de España e Italia, que fueron bastantes semanas antes, lo cual nosotros pudimos haber tomado otro tipo de medidas, me refiero gubernamentales, para poder evitar así una rápida propagación. Como tú lo mencionas, se permitieron partidos de fútbol en los cuales llegó una gran cantidad de aficionados y luego de ello vimos 14 días después un repunte en cuanto a las estadísticas de pacientes infectados, ¿sí?, que generaron este colapso que mencionas.
Adicionalmente, como tú lo mencionas, estamos en época de vacaciones de los colegios y escuelas en toda la región costa, por lo cual mucha población había acudido a los balnearios y las restricciones fueron después. Creo que han ido incrementando de forma paulatina, sin embargo, si hubieran sido más radicales desde un inicio, muy probablemente se hubiera podido contener este crecimiento de la pandemia de COVID de una manera mucho más efectiva y quizás le pudiéramos haber dado más tiempo al sistema de salud para poder reaccionar y para poderse equipar. ¿Vos conociste de primera mano la situación de algunos hospitales en que se produjeron muchos muertos? Contanos un poco sobre tu labor como médico y por otra parte, ¿por qué se produce este colapso de un sistema de salud? Creo que ningún sistema de salud a nivel internacional ha estado preparado para recibir una tal cantidad de pacientes. Sin embargo, se pudo haber tomado medidas previas de forma preventiva, por ejemplo, la rápida habilitación de grandes centros, de estadios, de centros de convenciones, de centros de exposiciones, para poder asistir o para poder recibir a pacientes en estados leves o moderados, que al final, si hubiesen recibido una atención temprana, no hubieran necesitado, no hubieran requerido de unas largas hospitalizaciones o bien de unidades de cuidados intensivos. Pacientes que requerían oxígeno, lamentablemente no tenían acceso a sistemas de salud, a ninguno, ni público ni privado, y eso fue lo que ocasionó este colapso. Y como tú lo mencionas, he tenido la oportunidad de estar en varios hospitales, tanto de la red pública del país como también de la red privada, y en todos, hace 3 o 4 semanas, veíamos largas filas de pacientes esperando ser atendidos, ¿no? Y muchos de ellos incluso no llegaron a recibir algún tipo de atención, sino que lamentablemente fallecieron, incluso me atrevo a decir, y lo he visto en las puertas de los hospitales. Entonces, y también en las casas, ¿no? Yo como médico he recibido un sinnúmero de llamadas y mensajes de WhatsApp y de videos de muchos pacientes o familiares de pacientes que envían mensajes o videos solicitando una atención y más que una atención, una ayuda de socorro, ¿sí? Envían videos de pacientes, de familiares en un estado bastante crítico y que nos dicen, doctor, por favor, he tenido 8, 6, 12 horas buscando, tocando las puertas de todos los hospitales y no he tenido la oportunidad de recibir atención en ninguno. Esas imágenes dramáticas que hemos visto de Guayaquil, de familias esperando en las funerarias o en las puertas de los cementerios para poder enterrar a sus muertos, indican una cantidad de fallecidos enorme cada día, que incluso rebasó la capacidad de los servicios funerarios del Ministerio de Salud y de las autoridades municipales. ¿Cuál es la explicación? En Guayaquil, las estadísticas del 2018 y 2019, teníamos un aproximado de 1,000 fallecidos en el mes. Sin embargo, hace 15 días, durante 15 días se registró en Guayaquil más de 6,500 fallecidos. Eso da el motivo por el cual todos los sistemas funerarios a nivel local, provincial y también a nivel del país han colapsado, siendo más de forma más trágica en la ciudad de Guayaquil. Una de las explicaciones principales es que no solamente hay que contabilizar a los pacientes que fallecen con diagnóstico de COVID, también hay que contabilizar a los pacientes que no fueron diagnosticados con COVID y que lamentablemente fallecieron por una falta de atención médica, y también las afecciones colaterales de un sistema de salud colapsado, es decir, abarrotado y sin la posibilidad de poder atender emergencias que cotidianamente se dan, es decir, fuera de un estado de emergencia como el que estamos viviendo ahora, no pudieron ser atendidos tampoco. Me refiero a pacientes infartados, pacientes con enfermedades renales, pacientes que requerían cirugías de emergencia y lamentablemente no pudieron ser atendidos, a los cuales yo sí considero que deben ser sumados o atribuidos al COVID, porque lamentablemente un sistema abarrotado, un sistema colapsado, no generó o no permitió que estos pacientes tengan una atención médica oportuna. Vos trabajas en un fideicomiso del sector privado para brindar servicios de salud. ¿Cómo ha funcionado el sistema de salud en general en Ecuador? En este momento estoy trabajando también de forma voluntaria en un fideicomiso que nació de una iniciativa de empresarios privados, ¿sí? Liderado por el señor Guillermo Lazo Mendoza, quien ha sido como un efecto de imán para poder atraer a grandes inversionistas y empresarios que al ver
el colapso o la falta de recursos, tanto en el sector público como privado, se han unido para adquirir equipos e insumos médicos como ventiladores mecánicos, bombas de infusión, monitores cardíacos, trajes de protección, para poder ser donados de forma libre, indistintamente al sector público como al sector privado, siendo obviamente el sector público el más beneficiado de estos equipos. El día de hoy hemos entregado más de 320 ventiladores mecánicos a nivel nacional, monitores cardíacos que sirven para pacientes que estén ingresados en unidades de cuidados intensivos principalmente, aunque también pacientes hospitalizados que estén recibiendo medicación para el manejo de coronavirus requieren de una monitorización cardíaca continua, así como también bombas de infusión y demás equipos e implementos médicos que han servido para salvar vidas ecuatorianos en los hospitales y para poder proporcionar esta carencia de un sistema de salud pública que realmente estaba bastante enflaquecido, aunque el gobierno anterior había pintado otra realidad. Mucha gente en Nicaragua conoció tu mensaje cuestionando el llamado que hizo el alcalde León durante la Semana Santa, la ciudad en la que viven tus familiares, a celebrar la Semana Santa con fiestas de manera masiva. ¿Cómo valoras, por una parte, la acción del alcalde de León y por la otra, la manera en cómo el gobierno de Nicaragua ha estado enfrentando esta emergencia? Yo soy mitad nicaragüense y siempre lo he defendido. Mi papá es nicaragüense, mi mamá es ecuatoriana y amo mis dos patrias. Y realmente fue como un mensaje de susto, fue un mensaje de alarma que quise enviarlo primero al grupo de mi familia, al grupo de mis amigos nicaragüenses. Tengo entendido que se pudo replicar en un sinnúmero de veces y espero que haya podido tener algún tipo de repercusión positiva y que se hayan podido evitar este tipo de manifestaciones. Quizás es por ignorancia o quizás porque no ha llegado aún la crisis. Yo realmente me sentí bastante indignado y más que nada impotente al ver ese mensaje de una invitación que para mí lo categoricé como un genocidio para la Semana Santa, ¿no? Para que la gente vaya a las playas de Poneloya a festejar, si no me equivoco, y lo voy a decir, al gordito más simpático o algo así que se estaba invitando a realizar en ese evento público. ¿Qué le dirías a tus colegas médicos en Nicaragua? ¿Qué podemos aprender de la tragedia del coronavirus en Guayaquil, en Guayas y en tu país, Ecuador? Primero, no lo subestimemos. Creo que Ecuador subestimó un poco, o las autoridades ecuatorianas y la población también subestimó mucho el tema del crecimiento y de la rápida virulencia que este virus ha tenido en el país. Que se protejan, ¿sí? Que sean realmente cautelosos al momento de atender a un paciente, que atendamos a todos como que si todos nos comportemos como que si todos los pacientes o todos los familiares o toda la población tenga coronavirus, y al gobierno simplemente decirle que asincere los datos. Creo que eso es la mayor importancia de poder tener realmente datos verídicos, datos estadísticos que nos digan realmente el impacto de una pandemia como esta en un país, en este caso Nicaragua, por ciudades, por regiones, por departamentos, para así poder focalizar los recursos. Lamentablemente, creo que el sistema de salud de Nicaragua es un sistema de salud frágil, entonces realmente tengo miedo y tengo preocupación por Nicaragua, por León, que es donde mayormente se concentra mi familia, a quienes aprovecho para mandarle un abrazo, a mi abuelita principalmente, a doña Edith Derdocia, a quien realmente la amo y que creo que fue por ella que me surgió ese sentimiento de realizar ese video, viendo las preocupaciones y viendo cómo diputados jugaban con niños tirando las pelotitas, pensando que las medidas preventivas eran un chiste o que simplemente como decir hay que lavarse las manos y hay que cubrirse las caras era suficiente para poder contener eso y saber que mi abuela es una persona que está en una edad que realmente es riesgosa para ella y saber que las medidas o el gobierno no estaba tomando las cosas como debieron o como se debería hacer realmente me generó una preocupación inmensa que fue lo que me motivó a realizar ese video con una iniciativa o con una intención de decirle a los nicaragüenses de una experiencia de un ecuatoriano nicaragüense que ha vivido la pandemia de Guayaquil desde un epicentro realmente regional de esto de aquí, que por favor se cuiden, que no lo tomen de broma, que realmente los médicos tienen que protegerse para poder atender a pacientes y que la importancia de salvar vidas es fundamental. Eso es lo que dice el médico ecuatoriano nicaragüense Eduardo Erdocia Pasos.
Continuamos con la caricatura comentada y animada de Pedro Javier Molina, el caricaturista de Confidencial. Hola, gente. Esperando que su autocuido vaya mejor que la estrategia de la dictadura, que ya hace aguas por todos lados. Trabajadores estatales pegados, poderes del Estado desesperados tomando medidas de las cuales se burlaban hace apenas unas semanas. Doctores del sistema de salud también afectados para que miren que contribuir al secretismo repercute en sus propias vidas. Pacientes con síntomas reales y diagnósticos surreales, cuando existe alguno. Familias en zozobra, hospitales vigilados. Y el ridículo del MINSA sale todos los días con su sonrisita forzada a repetir las mismas mentiras. Porque ya han mentido tanto que agotaron la inspiración. Y porque total, no les cree ni el gato de su casa. ¡Qué terrible! Decidir dedicar toda tu vida a la medicina para salvar vidas, para terminar cobrando 30 monedas de plata por ocultar muertes. Han perdido toda esencia, todo prestigio, todo respeto. No hay ya ninguna diferencia entre un doctor de la dictadura y cualquiera de sus troles habituales en redes. Dicen lo mismo, o mejor dicho, repiten las mismas mentiras salidas de la boca que descalifica toda denuncia con un fake news. Sí. Ella. Irónicamente, a la madre de todos, los cuechos, le encanta tildar al resto de nicas de mentirosos. Vivimos en un país de fantasía con un gobierno ficticio y así nos va. Bueno, eso es todo por hoy. Sigan autocuidándose. Cambio y chao. Así llegamos al final de esta edición de Esta Noche, patrocinada por Café Selecto. Gracias a todos los medios radiales, televisivos y digitales que se enlazan con nuestra señal desde Nicaragua, Costa Rica, España y Estados Unidos para seguir derrotando la censura televisiva. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal de video en YouTube Confidencial Nica. Síganos en Twitter a lo largo de la semana. Y si desean recibir todos los días información verificada con las alertas noticiosas de Confidencial, los invitamos a suscribirse de forma gratuita al número de WhatsApp 8577-1820. Nos vemos el próximo domingo en esta semana, siempre a las 8 de la noche. Buenas noches.